Verdes EQUO Puerto Real ha realizado una comparativa del funcionamiento de los puntos limpios móviles entre el pasado equipo de gobierno y el actual y la comparativa según la formación deja muy mal lugar al actual equipo de gobierno. Vanessa Huerta, concejal y portavoz del Partido Verde, explica que han tomado los datos de Twitter de la empresa pública Gen, corroborando que los datos son demoledores. Con Verdes EQUO los puntos limpios móviles funcionaron al 95% del tiempo, mientras que los actuales solo han funcionado al 30%. Por su parte, Iván Canca, miembro de la formación, ha señalado que esto pasa cuando unos gobernantes están más pendientes de hacerse fotos y de las redes sociales que de gestionar para prestar un servicio de calidad a la ciudadanía.